Muchos de nosotros tuvimos el agrado de jugar con un amigo o un hermano a un juego cooperativo cuando éramos chicos. Pero seguramente les pasó que lentamente ese juego supuestamente cooperativo se transforma en una competencia entre ambos jugadores. En ver quién hace más puntaje, quién llega más lejos, quién resuelve los problemas del nivel primero. Y de repente, inadvertidamente, ese juego cooperativo resulta ser divertido no solo por la supuesta cooperación, sino también por la lucha constante contra tu compañero. Es muy extraño, pero el engaño, la traición y el egoísmo, en medidas sanas, se transforman en un impulsor de risas y diversión. Ice Climber es un claro ejemplo de estas interacciones. Es un videojuego que fue pensado para ser jugado de a dos, pero al mismo tiempo tiene unas mecánicas de juego que te permiten ser agresivo hacia el otro jugador. Estas decisiones de diseño le dan al juego un equilibrio interesante, donde ambos jugadores deben mantener una comunicación perfecta para poder tener éxito en superar cada nivel. Ice Climbers es un videojuego de plataformas, cada nivel tiene una orientación vertical, y el juego fue desarrollado y publicado por Nintendo para la consola Nintendo Entertainment System en 1985. En Ice Climbers, los personajes Popo y Nana son conocidos colectivamente como Ice Climbers. Ambos deben superar 32 montañas cubiertas de varios peligros para recuperar las verduras robadas por un cóndor gigante. Ice Climbers fue un juego muy importante en algunos países europeos, ya que la consola NES se vendía en conjunto con este juego. Al ser un juego de Nintendo hecho exclusivamente para su consola, Ice Climbers no estaba destinado a ser lanzado en otras consolas o computadoras. Los únicos ports conocidos fuera de un sistema de Nintendo son los de la computadora NEC PC8801 y la Sharp X1. Se lanzó una versión alternativa para los arcades utilizando el hardware Versus de Nintendo. Esta versión incluye características de juego que no se encuentran presentes en el lanzamiento de consola. El jugador puede elegir los niveles entre dos conjuntos de 24 montañas a conquistar, en total 48 niveles. Existe una etapa de super bonus en la que el jugador debe alcanzar una plataforma alta con una bandera. Esta versión incluye también una pantalla de título animada. Como ya habíamos dicho, de las 32 niveles originales, trae 16 montañas adicionales con un diseño nuevo, tormentas ocasionales, efectos de viento y más enemigos. Esta misma versión fue luego lanzada en la Famicom Disk System. El resto de los ports en otras consolas de Nintendo son más bien emulaciones del juego original de NES o traslaciones directas sin cambios aparentes. El primer jugador controla a Popo y el segundo jugador controla a Nana. Ambos llevan un mazo de madera para tallar aberturas en el hielo y para golpear a los enemigos. Cada nivel de la montaña consta de 8 pisos y una etapa de bonificación donde recogeremos las verduras perdidas. Los pisos se pueden romper saltando bajo ellos, aunque tenemos algunos que son indestructibles. El piso rayado actúa como una cinta transportadora que moverá en diferentes velocidades a los jugadores. También existen plataformas móviles e irrompibles. La etapa de bonificación que tiene lugar en la cima debe completarse dentro de un tiempo límite de 40 segundos, aunque en algunas versiones es de 60, y no tiene enemigos. Pero sí son frecuentes los saltos más difíciles y múltiples plataformas móviles. En esta sección podemos caer al vacío y no perdemos una vida. Esta parte del juego fue diseñada de manera competitiva. Una vez que llegamos a la cima, tendremos la oportunidad de colgarnos del cóndor y recibir una bonificación extra. Solamente uno de los dos jugadores podrá conseguir esta bonificación. Los enemigos encontrados en el camino hacia las montañas incluyen a Toppy, que tiene dos variedades, una foca azul que aparece en la versión japonesa de Famicom y un pequeño hombre de nieves en las versiones occidentales. Este cambio fue impulsado por Nintendo, ya que temían ser mal vistos por el público al estar golpeando focas con un mazo. Nitpicker, que es un pájaro, Polar Bear, que es un oso polar, y el cóndor.
En la versión arcade se agregaron a Bee, la abeja, y Butterfly, la mariposa. Estos dos enemigos son reemplazados por Nitpickers y un cóndor azul, respectivamente, en la versión de la Famicom Disk System. Los Toppies tienen la capacidad de rellenar agujeros en el piso con hielo. Primero explora la superficie para encontrarse con una abertura. Al encontrarla, corre de regreso a su cueva y vuelve a emerger empujando un hielo que utiliza para llenar el vacío. Este proceso se repite hasta que no existen más aberturas en el piso. El Nitpicker puede volar y cruzar múltiples pisos. El oso polar aparece en pantalla solo cuando Popo y Nana tardan demasiado en avanzar, golpea el suelo y obliga a la pantalla en moverse hacia arriba. Si un personaje se sale de pantalla, pierde una vida. Otros obstáculos incluyen estalactitas de hielo que se van formando y caen luego de un tiempo. Después de terminar cada nivel, se encuentran los puntajes de cada jugador. Ice Climbers fue, junto con el juego NES Open Tournament Golf, uno de los juegos dirigidos por el veterano productor de Nintendo, Kenji Miki. También fue el primer videojuego programado por Kazuaki Morita, quien consideró su trabajo en Ice Climbers como un precalentamiento antes de convertirse en el programador principal de Super Mario Bros. Y varios títulos de la serie, como también The Legend of Zelda y a Star Fox. Este fue Ice Climbers, espero que lo hayan disfrutado y por favor recuerden que para hacer videos como este es necesario su apoyo suscribiéndose al canal y dejando un me gusta, nos ayuda a crecer. Y si quieren, activen la campana, dejen un comentario, síganos en las redes sociales y no se olviden de ver el próximo capítulo de SoulChip TV. Hasta la próxima.